chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy es un día muy, muy, muy especial porque tengo otra oportunidad para conseguir aquel regalo que tanto, tanto, tanto quiero y para eso vamos a hacer el silo de letreas Te lo compro. Y por si no sabéis cómo va, os explico. Mirad, aquí tengo un montón de fichas que del otro lado, como veis, tienen letras. Y entonces yo lo que voy a hacer es girar la ruleta que tengo en este móvil y me va a tocar un número, por ejemplo, el número 14. Y entonces tendré que coger 14 letras e intentar formar palabras con esas letras. Y si me toca, por ejemplo, móvil, pues me tienen que comprar un móvil. Daniela, ¿estás lista para hacer este reto? Sí, estoy listísima. Tienes una ocasión súper especial de conseguir por fin tu mascota. Sí. Vale, pero ya sabes que no va a ser fácil. No, es que por alguna razón, justo lo que más quiero, antes me tocaba cuando no me dejaban comprarlo y ahora es que nunca me toca, no sé qué me pasa con la suerte, pero es que... Oh, a ver... Venga, mientras más letras mejor. ¡22! ¡Wow! Está genial, a ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Dani, vale, esto lo vamos a ¿tú puedes poco? Creer que aquí, en esta cosita tan pequeñita, puede haber un gato? En esta cosa puede haber un gato. Un gato. Venga, Dani, vamos. Ojalá. Empieza que ya estoy nervioso yo. Hoy. Miau, M-I. No, eso no vale. ¿Qué es esto? Letras. Puedes decirme, tienes un comodín. Pero tampoco me vale. No, el comodín no te vale para el gato. Ni una sola letra de gato. Es verdad. Ni una sola. Bueno, pero seguramente tienes cosas chulas, Dani. Venga, algún regalo que tú quieras muchísimo. Un regalo que yo quiero mucho. Venga, chicos, comentad lo que queréis que Daniela se compre. Pues con esto no se me ocurre nada, ¿eh? O sea. Sí, hombre, tiene que haber algo. Recuerda que si no puedes formar nada, pierdes y automáticamente se acaba el vídeo. No, lo entiendo, pero no, a ver, tengo que formar algo. Tienes un comodín, eso ayuda muchísimo, Dani. Sí. Los comodines ayudan un montón. No sé, no tengo ni idea. A ver, Dani. Bueno, puedo comprarme un pez. ¿Un qué? Un pez. Eso sí, no formo nada. Pues ¿sabes que seres vivos no se valen, Dani? No, lo entiendo, pero no sé. Oye, ¡ay! Vamos a hacer una cosa. Te cambio el gato por un pez. ¡No! Mira, no. Si te quedas ahora con el pez, te lo compro esta misma tarde y ya entonces no hacemos para el gato. No, venga. No quiero el gato. No. Pero tanto quieres el gato, Dani. Sí, el otro día me podía tocar perro y él me dijo, vale, te compro un perro. Pero no. ¿Pero ahora te compro un pez? No quiero un pez, yo quiero un gato. Los peces de colores, Daniela, son súper chulos. Perfecto. Uy, he visto algo. Yo he visto algo que está chulo. ¿El qué? Perú. Pero nada. ¡Oh, Perú! Venga, Dani. Puedo ir a Perú. Dani, ¿puedes ir a Perú? No sé. ¿Quieres ir a Perú? No, espera. No, pero tendrías que poner viaje a Perú. ¡Oh! Encontré una. ¿Sí? Mira. ¿Perú? No. Uy. Comodín. Sí. ¡Perfume! Sí. Yo creo que está súper chulo. Chulísimo, pues. O sea, con las letras que me han tocado, madre mía, yo creo que el perfume está súper chulo. La verdad que sí, es una clave. Siguiente ronda, chicas, venga. Otra oportunidad nueva para sacar un gato. Venga, por favor. 18. 18. Está guapo. 18 es un montón, Dani. Vale, ahora de qué parte cojo para... De donde quieras. Venga, chicos, ¿de qué parte cogeríais vosotros? Vamos a coger, mira. No sé por qué, a mí siempre la derecha me da más suerte. 5, 6. ¿Qué haces? 7, 8, 9, 10, 11. Uy, 11. 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. ¡Hala! ¿En serio? Vale, pues estas, apártalas. Que ya sabemos todos en los de este vídeo que tú eres muy peligrosa. Peligrosísima, como si siempre hago trampa. Uy, se ha caído una. Se ha caído, no pasa nada. Venga. Bueno, a ver. Vamos, Dani. Venga, vamos a hacer. Yo que sé. Yo quiero que haya un gato aquí. Vamos a hacer la danza del gato. Venga. Por favor, que me toque un gato, que me toque un gato, que me toque un gato. Vale, ya está. A ver, una. Ah, no, la I no. No vale. Té, tenemos la T. Mira, ¿tienes la T? D, E. Oy. No, por favor. Oy. No, ¿cómo din? Tenemos la O. ¡Dani! ¿Sí? Te falta la G y la T, la O y la A. Otra vez. O sea que. Espera. Pero es que el ato siempre lo sacas. Respira profundo. Venga, Erika, te llamo Erika. Ya lo sé. Dani, este puede ser el momento en el que sacas el gato. Tengo tres letras. Tres de cuatro. Una de ellas tiene que ser una G. ¿Estáis listos? ¿No? No. Una E, una O. Y esta tiene que ser la G. Una, dos, tres. ¡Ay! Casi, Dani. Tenías la A, la T y la O. ¿Entendéis, chicos, que sí? El comodín. Se pudiera usar, yo ya tendría un gato. O sea, ¿entendéis, chicos, que el comodín no se vale? Qué listo es papi, ¿eh? ¡Qué listo eres! Venga, Dani, escucha, las cosas que requieren más esfuerzo son las que al final más se valoran, ¿vale? Y cuando por fin lo consigas, que yo sé que lo vas a conseguir, vas a pegar un salto. Sí, ya lo sé. Así que venga, vamos a intentar formar algo chulísimo en esta ronda. Claro, porque algo tengo que formar ahora, porque si no... Mira, adiós, ya tienes aquí un pato. ¡Oh, mira, tengo té!
Tengo té. Pero tienes un pato también. Un pato, pero no valen los Te cambio un pato por el gato. Pero después un pez, ahora un pato. Un pato. No, espera. A ver, dos. Escucha, tengo una pregunta muy importante, Daniela. Escucha, si te hago este cambio, el pato más el pez más... ¿El perro? Más el perro. Y te doy esas tres cosas y renuncias al gato. Yo, no, no, espera, no. ¿No? Yo quiero el gato. O sea, ¿tú quieres el gato sí o sí? Yo no quiero cambiar un perro, un pez y un pato por un gato. No. Venga, vamos a ver. Chicos, a ver qué formáis aquí. Mira, he formado un 2. ¿Sabes? Como uno está el juego 2. Claro, muy bien. ¿Te compras un 2 y ya está? No. Venga. Cisne. Oye, es cisne. Casi como un pato. Sí. Un cisne es casi como un pato. ¿Un cerdito? Me tocan todos los animales del mundo menos el gato. Esto parece el arca de Noé. Dios. Ay, Daniela, parece el arca de Noé esto que estamos haciendo aquí. ¡Oh, diamante! ¡Diamante! ¡Ay, no! ¡No! No me falta nada para diamante. ¿Tienes un diamante? No, pero no tengo la M. Ah. Y ya he usado un comodín. Daniela, entonces. Menos mal. Ay, no tengo. Es una experta con esos deletreas, ¿eh? Dani, ¿qué vídeo de deletreas es este nuestro? Empezamos a hacer los deletreas hace un par de años ya. Hace un par de años hemos empezado, hicimos un montón en verano, después paramos. Yo creo que este es el silo de deletreas, te lo compro número 20. Más o menos, pero chicos, acá os gustan porque a mí me encantan. A mí me encantan. Especialmente porque puedo sacar una cosa que... El gato. Venga, Dani, se te acaba el tiempo. Dior, siempre saco Dior. Es verdad. Oye. Es que no entiendo por qué. Siempre saco Dior y nunca lo quiero, pero no entiendo por qué. Vale, ¿te quedas entonces con Dior? Sí. Pues vamos. ¡Vamos! Bueno, chicos, ahora vamos a entrar a Druni. Y aquí hay unas cosas Dior que la verdad es que me encantan. Entonces, bueno, a ver qué consigo. Y por favor, algo me dice que en esta ronda vas a tener el gato. 16. Bueno, 16 está bien. 16, solo más de un 24. Dos más que tú. A ver. Venga. Vale. Vamos. 2, 3. Pueden estar en cualquier lugar, Daniela. 6, 7. Tienes que tener fe. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Venga, Daniela, te está esperando un gatito precioso, blanquito y grisecito. Oh my god. Un gatito. Ragdoll, ¿no? Súper bonito, que tienes muchísimas ganas. Chicos, vosotros ir comentando nombres. Porque yo algo me dice que... No sé si lo vamos a tener hoy, pero pronto lo vamos a tener. Algo me dice que este es el video definitivo y lo vas a tener hoy. Así que venga, empezamos. Un comodín. El comodín no vale. Eso mola, pero no para esto. Bueno. La... Vale, sigue. Venga. No. Vamos a ver, te lo pongo yo aquí. Falta una A y una T. Vamos, Daniela, vamos, Daniela, vamos, Daniela. Vamos, Daniela, vamos, Daniela. La T, la T, la T, la T, la T. Daniela. Daniela. No me lo puedo creer. Venga, Dani, vamos, pero... Daniela. Oy. Vamos, Daniela. Por favor, por favor. Ay, una T. Vamos, una T. ¿Qué era esto? Una K. ¡Ay, jolines! Por alguna razón, siempre, o sea, casi nunca me tocaba una G. Pero es que ahora me toca una G y no me toca la T. ¡Qué Dani! Que me toca casi siempre. El gato se está escondiendo un montón. Pero venga, vamos a encontrar algo chulo en estas palabras. Dios, ¿cuánta brisa hay hoy, eh? Sí, cuánto bien. Lo que estáis escuchando vosotros, ¿sabéis lo que es? Esas palmeras que están ahí son las que nos están haciendo todo el viento. Venga, Dani. A ver, yo qué sé. Venga, Dani. Estaba casi segura de que me iba a tocar el gato. Y ahora no me toca. Bueno. Y yo ya no sé qué Venga, hacer. Dani. Seguramente encuentras una cosa. Hasta 1.200 euros, ¿vale? Puedes tener un regalo súper chulo. Una bicicleta, un iPhone nuevo, un iPad, un ordenador, un viaje a cualquier lugar. Para ti, para mí, para quien tú quieras. Venga, juego. Mira la G, la J.
La U, la E, la G y la O, tienes para juego. Tengo menos juego. Tienes para juego. Parapente, no, parapente no sé si lo tendrás. Tienes un montón de cosas, Daniela. Tengo para rata. ¿Sabías que hay gente que tiene ratas de mascotas? Fantástico, no pienso cambiarte el gato por una rata, sigue jugando. Oye, ¿y eso? No, 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 ¿me lo querías cambiar por un pato? Por un pato sí, yo prefiero mil veces en casa un pato que una rata, gracias. ¿Por qué? Daniela, porque yo no voy a meter una rata en casa. Hay ratas de mascotas que están súper bonitas. Me parece fantástico, y también hay gente que tiene cocodrilos. No, pero sí, las ratas son bonitas. Chicos, comentad si tenéis una rata en casa, porque yo sé que alguno de vosotros tendrá. Daniela, yo, es muy difícil que alguien tenga una rata en casa. En todo caso, no, un hámster. Que hay ratas de mascota. Vale, pero no es una rata, es un rato. ¿Qué? Tú forma tu palabra, va, que se acaba el tiempo. Tiki-taka. PG. Venga, al juego. Rápido. ¿Vamos? Dani, se acaba el tiempo en 3. ¡Oh! Ya tengo una. 2. No se ve la rata. ¿Ropa? Oye, ¿de rata? ¿Pasamos a ropa? De rata pasamos a... No, yo creo que está muy bien. Pues vámonos. O sea, ropa, cualquier cosa. A ver, es que a Zara, donde tú quieras. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, chicos, siguiente ronda. Esta tiene que ser la definitiva. Y Erika ha venido a darme suerte, porque ella tiene muchas ganas de tener un gato también, igual que yo, así que... No sé, a lo mejor Erika estando aquí me trae más suerte. Erika, venga, vamos, ¿tú crees a tirar que Daniela va a ganar el gato? ¿Sí? Venga. Yo creo que sí, por favor. 16. Bueno, venga, 16 no está mal. Bueno, me sobrarían 12. Me sobrarían 12, vale, a ver. Venga, Dani. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vamos a coger, mira, esta del medio. Una pregunta, Daniela, si no fuera gato. ¿Sí? Vale, tú imagínate que no podemos comprar un gato. Sí. Vale, ¿cuál es el animal que más te gustaría tener? Un perro. ¿Un perro? No, yo quiero un Golden Retriever. O ¿en sea, serio? Si fuéramos a tener un perro, pues sí. Es grande, ¿eh? Sí. Y necesitan un montón de ejercicio. Sí, vale, pero... Vale, nos quedamos por el gato. ¿Tú quieres un Pomerania? Venga, vamos. N, R, vale, ¿no? ¡Ah, por el gato! ¡La! ¡Tenemos la! ¿Esto qué es, un comodín? Esto es un comodín. No se vale comodines, ¿vale? Okay. Para el gato. Si no, ya lo hubiera sacado hace tiempo. Claro. ¡Oh! Una O. Uy. Una O. Te falta la G y la T. GT. GT, GT. N. ¡Vamos! J. ¡Oh! ¡Vamos, Dani! ¡Venga! Esto es lo que me impidió antes sacar un gato. Así que venga, a ver si esta vez me ayuda. Me quedan 4 letras. Vamos, Danielita. T. Ay, otra vez la T. O. Oh, no. Ay, no. No. Bueno, no pasa nada. Ahora tienes que formar una palabra. Un regalo chulísimo para que puedas tener derecho a seguir haciendo vídeos de deletreas y de otro. Sí, venga. Así que venga. Tenemos que hacerlo. Venga, a ver, concéntrate. ¿Tú me puedes comprar un lago? Un lago no. ¿Por qué no? Si es el de los cisnes, vale. O un lazo, con Z. Ah, bueno, también. Vale, pues no. O sea, podemos seguir haciendo vídeos, pero esperar, a ver si formo algo más chulo. ¿Mamá? Mato. Mato. ¿Cómo que mato? ¿Marcador? No. Venga, chicos, sí. A ver qué formáis en casa. Y comentarlo, ¿eh? Mar. Tenéis que comentar lo que vais formando en casa. Seguramente que en casa podéis poner pausa si queréis para tener más tiempo. Y nos comentáis todo lo que podáis encontrar. Cora. Corazón. No, pero un corazón. No, un corazón no. Daniela, ¿para qué quieres un corazón? Tengo ni idea. Venga, Danielita, vamos. Tú puedes. Podemos. A ver, podemos comprar. Colgar algo. Cuelga algo. Colgante de corazón. Mira, es verdad. Como que aquí los colgantes y aquí el corazón. ¿Qué has encontrado? Es lo que ha dicho Erika. ¿En serio? Colga. Espera, ¿dónde está la...? Ah, aquí está. Pensaba que no la teníamos. Colgante. ¡Suertuda! ¡Colgante! Pues venga, a por él. Que... No sabía qué sacar, pero es que Erika empieza a decir colgante y mira, colgante está súper bien.
comprado, que la verdad es que hoy tengo mucha ilusión porque las cosas que he conseguido son chulísimas. Pero antes de nada os quería decir que si queréis hacer algún regalo o algo así y no sabéis qué regalar, os tengo una idea súper chula, que es mi nuevo libro de una colección nueva junto con mi hermanita Erika, que se llama Hermanas para Siempre, y está disponible en todas las librerías y también lo podéis pedir en Amazon, que el enlace os lo voy a dejar abajo en la descripción. Así que ya sabéis, Golubeva Sisters, Hermanas para Siempre. Y ahora sí que os voy a enseñar todo lo que me he comprado, pero antes, por favor, un favor gigantesco, recordar suscribiros y también activar las notificaciones dándole clic a la campanita que está por aquí abajo. Y venga, ahora sí, mirad, para ropa me he encontrado esto en Zara, que la verdad es que me encanta. Esto sí, como una americana o algo así, así como rosita, con botoncitos, mirad. A ver, póntela. La verdad es que se va a ver un poco rara así con la camiseta rosa. No, pero está súper bonita, Daniela. Está bastante guay y todo, y no sé, me parece que mola bastante. Está chula, de verdad, ¿eh? Está chulísima. Sí, me gusta, la verdad. Después, para Dior, os cuento, esto no es de la suerte que he tenido, porque es que lo estuve buscando realmente hace mucho tiempo, pero es que no lo encontraba. Y mirad, es como este brillo de labios, así, rosita, que no lo puedo sacar ahora. Ah, mirad. Entonces, la verdad es que me parece chulísimo, es que lo estaba buscando desde hace tanto tiempo y por fin lo conseguí. Y la verdad es que, bueno, estoy muy feliz. Luego, para el colgante, me he cogido este, que es que, mirad qué chulo. Tiene una G, como de Golubeva, que la verdad es que cuando lo vi dije, lo tengo que conseguir, o sea, tiene la G, es así como súper chulo. Y no sé, tiene así como brillitos y todo, y me parece chulísimo. Luego, para perfume, esto, lo estoy mirando, y luego cuando encontré este, la verdad es que me enamoré, porque es... Ese es el de TikTok, Dani, está por todo TikTok. Está por todo TikTok, pero es que lo que pasa es que huele a chicle. O sea, a chicle, ¿sabéis? O sea, yo nunca había visto un perfume que huela a chicle. Y entonces yo dije, venga, pues lo voy a probar, y me encantó, o sea, chicos, es increíble. No sé, me parece chulísimo. Y luego, para aro, bueno, me he comprado un aro, y ya que vamos hoy todo de rosita, pues también la funda me la compré. Y es rosita, y la verdad es que me parece súper guay, mirad qué chulo. Igual como mi aro me lo dejé en mi otra casa, pues entonces igual necesitaba uno y dije, ala, pues la oportunidad perfecta, entonces pues me compré un aro. Y bueno, eso es todo lo que os quería enseñar, así que espero de verdad que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, apoyadme con muchísimos likes para que podamos hacer otra parte en la que por favor pueda conseguir un gato. Y bueno, os quiero un montón, nos vemos, adiós.